Jesús es el enviado del Padre, del Dios de la vida, y Él es camino, verdad y vida. Se acerca a situaciones de no vida, de enfermedad y de muerte. Jairo, jefe de la sinagoga, se acerca porque su hija estaba agonizando, y basta que Jesús llegue a su casa para darle vida. Una mujer con hemorragia desde hacía 12 años, excluida, pobre, marginada, se acerca a Jesús y toca su manto. A ella le bastaba la fe en el Dios de la vida. Jesús la sana, siente la fuerza interior que sale de él y la devuelve a la vida normal. Avisan que la hija de Jairo había muerto. No está muerta, está dormida. Se ríen. El Señor va y le devuelve la vida. A nuestros corazones muertos y desangrándose en el mal o en el pecado, Dios nos restituye la vida como a esa mujer sanada de sus hemorragias. A nuestros corazones muertos por la falta de amor, el Señor nos devuelve la vida para seguir caminando y seguir construyendo un mundo de vida en medio de tanta muerte. Pasen buen día.